La Cátedra de Carnaval de la Universidad de Cádiz ha inaugurado este jueves 7 de noviembre el 24º Congreso Internacional del Carnaval, que este año abordará la importancia del Carnaval de Cádiz como patrimonio de España y la humanidad. Este foro se centra en el estudio patrimonial del carnaval gaditano, poniendo en valor la elaboración y entrega de expediente para su inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, una candidatura que se inició durante el anterior gobierno local de Adelante Cádiz, encabezado por el exalcalde José María González Kichi. Universidad de Cádiz, Ayuntamiento y Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz impulsan el 24º Congreso Internacional del Carnaval, coordinado por la Cátedra de Carnaval de la UCA, que reunirá a más de una treintena de investigadores y estudiosos sobre las manifestaciones carnavalescas para intercambiar conocimientos sobre las características históricas, antropológicas, étnicas, literarias, musicales o artísticas del carnaval como patrimonio cultural, histórico, etnográfico y artístico. En la presentación de este foro, el pasado 21 de octubre, el alcalde afirmaba que este congreso debía reforzar la candidatura del Carnaval de Cádiz como patrimonio inmaterial ante la UNESCO, un trabajo que ya está hecho y presentado, y que la Junta de Andalucía debe presentar en la Comisión Nacional de Patrimonio. Hacer conexiones con distintos ámbitos que envuelven al carnaval, principalmente la cultura, pero también está la gastronomía, la artesanía, la conexión con el sistema educativo, porque realmente es un elemento pedagógico que llega a las aulas y que, bueno, en esta tierra, cómo no aprovechar ese potencial. Así que, bueno, pues simplemente pues manifestar de nuevo la satisfacción de poder acoger estos 2 días este congreso. Quiero felicitar a Alberto y a todo su equipo por haber elegido la temática para este 24 congreso. Bueno, pues que incidir en este tema, ¿no?, que el carnaval se ha declarado patrimonio inmaterial. Creo que es un total acierto, como decía Mercedes, que esto va a sumarle a esa candidatura. Ustedes saben que los trabajos están más que hechos por parte tanto del Aula del Carnaval, como ya bien se ha dicho, como de la UCA. De nuestra parte, mi más sincero agradecimiento a estas dos entidades y también, por supuesto, a la Junta de Andalucía, ¿no?, que con mucho agrado y mucho gusto va a defender esta candidatura. Y bueno, para los gaditanos supone mucho el carnaval, como bien también ya se ha dicho, que no me quiero repetir, es una forma, la máxima expresión cultural que esta ciudad tiene. Para nosotros es muy importante.